Ahora vamos a ver qué son las estructuras de control y para qué sirven. El flujo de control de un programa se refiere al orden en el que se ejecutan las instrucciones del mismo. Con la programación secuencial podemos crear programas lineales que comienzan con la primera instrucción y terminan con la última, ejecutándose cada una de ellas una sola vez. Sin embargo, es interesante que según el valor de algunos datos se ejecute una instrucción u otra. También podemos encontrarnos con la necesidad de repetir instrucciones un número determinado de veces. Para ver exactamente cuál es la utilidad de las estructuras de control, vamos a seguir con una analogía culinaria. Imaginad que queremos freír un huevo. Como hemos visto antes, esta operación se podría plantear de forma secuencial. Cogemos una sartén, echamos aceite, cascamos el huevo y lo vertemos en la sartén hasta que esté frito. Pero si nos paramos a pensarlo detenidamente, a lo mejor el proceso es un poco más complejo de lo que a simple vista nos puede parecer. Pensémoslo bien. Cogemos una sartén, echamos aceite, comprobamos si el aceite está caliente. Si lo está, cascamos el huevo. Si no lo está, esperamos a que el aceite esté caliente. Y hasta que esto no ocurra, no partimos el huevo para echarlo a la sartén, hasta que éste esté frito. En el nodo en el que tomamos la decisión de si el aceite está suficientemente caliente o no, tenemos un ejemplo de una estructura de control. Las estructuras de control permiten controlar el flujo de la ejecución de las instrucciones de un programa. Son elementos muy importantes en un lenguaje de programación porque permiten tomar decisiones, controlar el tipo de acciones o hacer los cálculos que se deben realizar para obtener el resultado deseado. En Scratch son los bloques que podemos encontrar en el apartado control, de color naranja claro. Vamos a hablar de dos tipos básicos, condicionales y bucles. Vamos a empezar con los condicionales. Una sentencia condicional es aquella que ejecutará una o varias instrucciones en función del valor de una condición. Si volvemos a nuestro huevo frito, ¿recordáis que teníamos una condición? Actuábamos de una manera u otra en función de si el aceite estaba suficientemente caliente o no. Podemos pensar que las condiciones funcionan como un semáforo. Si la condición se cumple, se pone en verde y deja que se ejecute el código. Si no, se pone en rojo y ese código no se ejecuta. Hay dos bloques condicionales en Scratch: este que es Si sí, condición entonces y Si sí, condición entonces si no el primero ejecuta las instrucciones que contiene si la condición que le especificamos se cumple el bloque sí si, condición entonces si no contiene dos bloques de código que son excluyentes es decir o se ejecuta el primero o se ejecuta el segundo pero nunca se van a ejecutar los dos en caso de, la, de que la condición asociada a sí si, condición entonces se cumpla se ejecuta el primer bloque. Si no, se ejecuta el segundo. En nuestro mosquito tenemos una sentencia condicional. En ella decimos cómo queremos que se mueva el mosquito si se cumple la condición de que toque el borde. Si quisiéramos reescribir el código para usar el sí condición, entonces si no, lo haríamos de esta manera. Es un poco redundante, pero nos sirve como ejemplo. De este modo, el condicional de nuestro mosquito se podría expresar indicando cómo queremos mover al mosquito si toca un borde y cómo hacerlo si no lo toca. Ahora que ya sabemos cómo funcionan los condicionales, vamos con los bucles. Un bucle permite ejecutar repetidas veces una o varias instrucciones, hasta que la condición asignada a dicho bucle deja de cumplirse. Al utilizar bucles, los programas se simplifican porque se evita repetir líneas de código. Los bucles que podemos encontrar en Scratch son repetir X veces, repetir hasta que se cumpla una condición y por siempre. Repetir X veces repetirá la instrucción o instrucciones que contiene el número de veces que le digamos. Repetir hasta que se cumpla una condición, repetirá la instrucción que le demos hasta que se cumpla la condición. Que, que le digamos en el hexágono. Y por siempre repetirá el, el bloque de instrucciones que contiene mientras se esté ejecutando el juego. Esto no es un problema siempre que se puede detener la ejecución del juego de forma programática. Si no, podríamos entrar en un bucle infinito. Volviendo al mosquito. Nos encontramos con un bucle en esta parte. Este bucle es el responsable del movimiento del mosquito. Básicamente lo que le estamos indicando aquí es que mientras el juego esté en funcionamiento, el mosquito tiene que girar una serie de grados aleatorios comprendidos entre los números menos 45 y 45 y moverse 10 pasos en la dirección a la que apunte. Si el mosquito choca con el borde, entonces rebota girando 45 grados y se mueve 20 pasos. Este bucle finaliza cuando se hace clic sobre el mosquito ya que eso desencadena la ejecución de otro bloque de código que contiene la instrucción detener todos. Dicha instrucción finaliza el bucle. Otra opción que nos proporciona Scratch es, por ejemplo, decirle que se mueva solo un número determinado de veces. Quedaría de esta manera. En este caso le estamos diciendo que queremos que repita esa acción 20 veces. Si no utilizáramos un bucle, tendríamos que escribir 20 veces los movimientos que queremos que haga el mosquito. Con esto terminamos el apartado dedicado a las estructuras de control.